Hola, muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balboa y aquí os traigo el tercer episodio del mejor juego de Zelda de la historia. Me refiero obviamente a The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Parezco británico. Continuamos, como siempre, y como veis en pantalla, pelándonos de frío, donde lo dejamos en el anterior episodio, punto exacto, exactísimo. No me he movido ni un solo centímetro. Y desde aquí continuamos raudos y veloces cual cuervo de Juego de Tronos. Antes de abandonar esta zona, creo recordar que en mi partida principal, que tengo en mi otro perfil, descubrí algo por pura chorra y voy a intentar ver si podemos... Ese sitio que veis ahí, se supone que en la cima hay un... Disculpadme. Se supone que hay, que no os lo voy a decir. Hay algo en la cima. ¿Qué hay en la cima? Pues no sé, vamos a comprobarlo, ¿no? Vale. Bueno, es algo curioso. Mira, tenemos un cofre aquí abajo que no había visto. Vale, pues se supone que este cofre en mi partida principal estaba en la parte de arriba, tío. ¿Estaré loco? Vamos a verlo, espérate. Vamos a ponernos primero el equipo nuevo que acabamos de conseguir, que son básicamente... ya no tenemos frío. Chicos, ya no tenemos frío. Sí, señor, como tiene que ser. Guay. No, vamos a comernos una brochetita, oye, que acabamos de empezar. Ya estoy grabando esto a las 3:30 y bueno, pues entra una brochetita rica, entra... Guay. Y encima resistimos al frío, a buenas horas. No, resistimos al frío porque tengo unas botas. Pero a lo que vamos... Disculparme. A veces me lío un poco con los controles. Esto suele pasar, ¿eh? Yo juraría... ¡Ah, no, claro! El cofre estaba debajo y lo que estaba aquí encima era lo de... Vale, lo de coger esta roca, agarrar esta roca, sostener esta roca y colocarla aquí. No, no lo he colocado bien. ¡Bien! Bueno, esto ya lo vimos en el juego anterior, ¿vale? Cosas similares, entonces bueno, si lo habéis jugado, si tenéis un poquito de pericia, pues podéis identificarlo. Otra semilla más, tenemos 5. Estas semillas se podrán intercambiar a determinado personaje para que nos amplíe los espacios de la forja, ya sea de armas, de escudos, de arcos, ¿vale? Bueno, pues ahora estamos aquí guays. Podríamos estar por aquí de tranquis. Vamos a... bajar. ¿Por qué? ¿Por qué no he abierto la de esta, tío? No lo sé. Vale, he visto algo ahí encima. Vamos a ver. Si no me equivoco, hoy vamos a ir a la Yule ya. Si no me equivoco, ¿vale? ¡No, no, no, no! ¡Qué manía, tío! Es que esto está... A ver, si yo quiero subir aquí... Tienes la opción de cancelar o tienes la opción de emerger. Yo quiero emerger. Vale. Aquí tenemos las maquinitas estas de gachapón o como se llamen. Bueno, hay una pista ahí que ya veréis, que está muy chula. Ahora os la voy a enseñar. Bueno, quería hablar con este señor por si acaso. Vale, ahí no voy a ir ahora porque no me apetece. Y aquí yo no sé si intentar introducir alguna cosita. Es que tengo muy... ¿Veis? Tengo muy poquita cosa. Bueno, vamos a meter una, venga. Bueno, ¿qué dirán? Tres. Dos, venga. Espero que no me toque nada repe. Yo tengo la teoría de que en las máquinas estas hay diferentes máquinas repartidas por el mapa. Y en unas te toca una cosa y en otras te toca otra, ¿vale? ¿Veis? Planeador, guay. Turbina. Y planeador. Suelen salir bastantes cosas repetidas. Yo creo que hay una pequeña posibilidad de que te salgan cosas que no tengas, pero bueno. La idea ahora... Bueno, vamos a hablar primero con el señorito este.
Bueno, yo ahora, ya veréis, vamos primero a ver hacia dónde tengo que dirigirme. Porque tengo que dirigirme hacia el templo, el del tiempo aquel que veis allí. Antes de hacer esto, yo no sé si realmente le podía poner una turbina a esto, si hacía falta o no. Tengo la duda, ¿vale? A ver, de verdad, los controles a veces lían un poquito, os lo digo en serio. Vale. Dios, de verdad. Esta parece que está un poco más levantada, ¿no? Vale, tenemos que ir en aquella dirección. Bueno, ya veis la dirección en la que hay que ir, ¿no? No tiene mucho... No tiene mucho misterio, ¿no? Oye, ¿por qué retrocedes? Ya veréis, esto es muy curioso. Espérate. Esto no estaba planeado, ¿eh? Esto no estaba planeado. Se ha quedado atascado por la turbina, tío. O sea... A ver si así funciona. Normalmente esto va así... Esto va sin turbina, ¿vale? Pero... Vale, pues nada, no me hagáis caso. Yo y mis tonterías. ¡No, no, 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 no! ¡Uf! ¡Uf! ¡No, no, 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 no! Vale, uy, lo he estabilizado. ¿Ves que funciona? ¡Ah! ¡No! 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 ¡Qué mal, chicos! De verdad. Voy a... Mira, ahora os lo voy a enseñar sin turbina, ¿vale? Os lo voy a enseñar sin turbina. Se supone que sin turbina... ¿Ves? Tú te pones aquí en el centro, ¿vale? Se supone que esto más o menos... En función de hacia dónde pones el peso... Pues va por ahí tirando esto, ¿no? Vale, con las turbinas, si lo haces bien... Pues obviamente también puedes... ¡Vamos! Aquí me bajo yo. Vale. He dicho, es lo que tienen las físicas maravillosas de este juego. Estoy pensando, ¿tengo la parabela ya o no tengo la parabela? Creo que no la tengo, ¿no? No, creo que no la tengo. Por eso yo estaba intentando usarla y no podía. Vale, entonces yo me estaba rayando, porque obviamente mi partida principal tengo la parabela ya, y claro, de ahí ha venido que me haya liado tanto. Oye, ¿qué tal si uso los amigos, vale? Me vais a dar un momento. Esto lo voy a editar para ir rápido, porque a veces tarda un poquito en pillarlos. Ahora digo esto y lo pillaré al momento, ya veréis. Mira, ya veréis, vamos a intentar. Esto no sirve de nada ponerlo ahí, pero espérate. Claro, es que estoy moviendo el mando, y el mando, como tiene el sensor, vale, ya veréis. Voy a poner el del Link Awakening. ¡Oh, por fin me han dado el cofre! Espérate, a ver qué hay en el cofre. Un momento, espérate. Es que se supone que hay una cosa muy chula en uno de los cofres que te dan, pero va a ser una triste espada, ya veréis. Tela de estampado de huevo. ¡Oh! Vale, pues cuando tengamos la parabela, le podemos poner encima, es como en rollo Fortnite, ¿no? Que le podemos poner... podemos personalizar, ¿no? La... el chisme ese, vale. ¿Cómo se llama en el Fortnite eso que te permite
balancearte por ahí y flotar. ¿Una parabela también? Ya sabes a lo que me refiero. Bueno, da igual. Vamos a poner el de Link Lobo ahora, que me va a dar carne, seguramente, como siempre. Pero bueno. Oye, esto de poner esto así ha ido bien. Me ha dado suerte. Porque esto lo que te da es aleatorio, chicos. O sea, es aleatorio. Dentro de... ¿Veis? Este nos da un montón de carne siempre. Nunca me ha dado otra cosa, el del Link Lobo. Y bueno. Ahora, me ha dado esto muy rápido. Pensé que tendría que editar porque en el capítulo de ayer, cuando usé esto, tuve que editar porque no me los pillaba el mando pro, no sé por qué. Y bueno, ya ahora, después de visitar los tres santuarios, vamos a intentar abrir esto. A intentar. Ya está abierto, ¿no? No, hemos abierto la principal. Pero ahora hay que abrir la otra, ¿vale? Y eso no va a ser tarea fácil, precisamente. Ya lo veréis. ¡Oh! ¿Qué tenemos aquí? Es grande, ¿eh? ¡Qué guay! ¡Zelda! ¿Otro poder más? Sí. ¡Ah! Ya me acuerdo de este. ¡Qué guay! Claro, claro, claro. Tonto, tonto. Me había olvidado. Este, si lo usas con cabeza, a la hora de combatir y tal, es muy... muy estratégico, ¿eh? Sirve para otras cosas también, para mecanismos y tal, pero ya lo veréis. Retroceso. Y tanto, que posee una gran relevancia, ya lo veréis. Ya lo veréis. Por ejemplo, espérate. ¿Veis? Ahora lo que hacemos es invertir el movimiento del mecanismo. Perfecto, ya le damos aquí y ya lo detenemos. Y aquí pues podemos hacer lo mismo. Vamos a esperar el momento idóneo. Y con esto, pues quieras que no, ¿veis? ¡Wop! Ya estamos. Detenemos. Vamos a rezarle a la... estatua. A la Virgen, iba a decir. Pero para... poder rezar en estas estatuas que encontraremos en diferentes zonas de Hyrule. Y bueno, y de otra, bueno, en diferentes alturas, ¿no? Ya sea en las nubes, en Hyrule, terreno central o en el subsuelo, no sé si habrá alguna. Pues tendremos que tener como mínimo cuatro. Cada cuatro santuarios que completemos, pues podremos
usarlas para ganar o más corazones o más estamina. Resistencia. No, no voy a poder. Me falta un corazón. No me des esos sustos, hombre. Queda por visitar un santuario que hay oculto. Sí, hay una función de teletransporte. Que nos va a ir de fábula porque el lugar al que tenemos que ir está en la otra punta donde empezamos el juego. Que es donde se encuentra el santuario oculto. Imaginaros, vaya gracia, tener que llegar hasta allí otra vez recorriendo todo el terreno. A ver, que no pasaría nada, pero bueno. Vale, voy a ver si puedo llegar directamente. Vale, pues venga. Scotty, teletransportame. Vamos a ver. Como os digo, ahora con esta nueva función que hemos descubierto, podremos llegar a una zona oculta que se halla en este lugar y que de lo contrario no podríamos, haber llegado. Al fin de la combinación de los poderes que hemos descubierto, podremos, ya veréis. Vale. Crack, crack, crack. ¿Quién es un crack? Gracias. Me he saltado bien, chicos. Es que lo he dicho, a veces... A ver, los controles a veces te lías un poquito. A veces. Vale, no lo he hecho bien. Madre mía, Willy, de verdad. Tengo una suerte, chicos, de verdad. Tengo una suerte que vamos. Voy a echar la lotería ahora mismo. Vale, digo, a ver si lo estoy haciendo mal. Bien. Ahora sí. Es que dudaba si el segundo mecanismo tenía que cambiarlo de dirección. Y ante la duda, pues de ahí ha venido mi principal problema, básicamente. Ahí está el santuario, ¿veis? Vamos a ver qué tenemos aquí. Esto es que podemos ampliarlo, ¿no se supone? Hace falta al menos 100 cristales energéticos Zonam para poner en marcha el proceso. ¡Madre mía! Bueno, pues nos vamos a quedar... con la gana, ¿vale? Esto ya lo haremos más adelante. Veremos si hay más personajes que nos permiten... personajes de estos que nos permiten hacerlo. O si hay que venir aquí. Bueno, venir aquí es un momento, ya sabéis, con el teletransporte. Pero bueno. Vamos a ver este último santuario de la zona. Porque si hay algo en el juego son santuarios. No sé cuántos han metido en este. En el anterior no sé si eran 120. Pues aquí han metido un montón. A mí realmente me parecen súper divertidos todos. Vamos a ver este cuál es. Espero que no sea el que yo estoy pensando en uno, pero no sé si será este. No es. Es que hay uno que me encontré ayer muy curioso.
Oye. Lo he dicho, ayer me encontré muy curioso con unas físicas que había que calcular la caída de una bola y que rebotara y que no sé qué y no sé cuánto. Me pareció un verdadero puntazo. Pues aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a esperar a que se acerque un poquito, porque si no... Vale. Bien. Vale, tenemos una cosa por ahí. Y por ahí tenemos un cofre, ya que estamos. Pues ya que estamos, a ver qué hay. Vamos a ver qué hay en el cofre, que normalmente no suelen ser cosas demasiado útiles. Pero oye, menos da una piedra. Es gratis, ¿no? Pues ahora, ¿para qué quejarse? Bueno, pues 10 flechitas. Las flechitas vuelan, ¿eh? Las flechitas, como te despistes. Nada, vamos. ¡Uy! Y ahora vemos ahí lo que parece una especie de reloj. Que si no recuerdo yo mal. ¡Corre! Bueno, fácil, ¿no, chicos? Bueno, esto no deja de ser, no deja de ser lo mismo de siempre. Ya tenemos 4 orbes luminosos, con lo cual ya podíamos rezar en cualquier estatua de esas especies de vírgenes y, o santas, o llamarla como queráis, y obtener una de las recompensas. En este caso, creo que por ser la primera, automáticamente nos lo van a canjear por corazones, para poder abrir la puerta. Ya que si elegimos esta mina, por ejemplo, a lo mejor estamos bloqueando el progreso. Por eso, directamente, la única opción creo que son los corazones. La pregunta del millón es, ¿había teletransporte al templo este chungo que tenemos que volver? ¿Templo del tiempo era? No me acuerdo cómo se llamaba. Vamos a verlo. Oye, aquí arriba habrá algo. Quería echar un vistazo, simple y llanamente. No, esto creo que... Esto no lo he hecho yo en mi partida principal, vale. Escucho como unas campanadas. Planeador por 3, vale. Pues bueno, un planeador nunca viene mal. Vamos a ver qué hay aquí encima. Sí, es que hay algo, claro. Pues no hay nada. Aquí habrá que hacer algo. Claro, ¿veis? Obviamente, es que... Otra más. Ya van 6. ¡Hasta luego! Era muy sospechoso, ¿eh? Hay que decirlo. Era muy sospechoso esto aquí. Bueno, pues vamos a ver. Tenemos que ir al templo otra vez del tiempo. Estoy llamando al templo del tiempo todo el rato y... Y es el templo del tiempo, obviamente. Vale. Pues... No tengo viaje rápido. Sí que hay un santuario cerca con viaje rápido. Pero ya que tenemos un planeador de estos, pues vamos a ponerlo en... ¡Uy! En práctica, ¿no? Eso sí, necesito saber en qué dirección está.
A ver si ahora lo controlo bien, porque yo la primera vez que usé un planeador de estos. Madre mía. Vale, es aquello de allí, ¿no? Sí. Yo la primera vez que usé un planeador, oye, me fue muy bien. Las dos o tres veces que lo he usado, no he tenido problemas. Pero yo no sé qué. Yo no sé qué de esto. Se supone que si yo me quedo aquí, esto debería ir recto, se supone. ¿Veis que va un poco recto? Y en función de la posición en la que nos pongamos, por ejemplo, ¿veis? Si me pongo un poquito hacia adelante, debería ir un poco más en picado hacia abajo. Yo por si acaso intento ir hacia el agua. ¡No! ¡Al agua! Espero que no en el agua y no en el bordillo. ¡Toma! Vale, genial. Sí, es más rápido que llegar planeando al final, porque planeando vas a tardar más. Sí que le puedes poner una turbina, dos, tres, cuatro, las que tú quieras. Yo he visto gente que le pone ocho turbinas o cuatro turbinas grandes. Y es una locura, ¿vale? Pero como de momento no las tengo. Vale, espérate, que estoy sin resistencia. Y como soy una ansia viva, pues el ansia me puede. Bien, 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 bien. Oye, tío, qué ganas tengo de poder. Es que en mi otra partida, creo que tengo tres o cuatro corazones más y la resistencia todavía no la he tocado. Y es que la resistencia es fundamental. Hay que mejorar. Yo creo que sí, hay que ser equitativo, ¿no? Y un corazón, ir mejorando poco a poco. Mejoras un corazón y mejoras la resistencia. Mejoras un corazón y un trocito de resistencia. Sí, es lo mejor, realmente. O quizás dos corazones y la resistencia. ¿Sabes? Bueno, eso va también al gusto del consumidor, pero vámonos. Ahora sí, chicos. Give me Kokoros. Give me one heart. One heart, one heart. ¿Veis? Normalmente cuando hacemos esto nos pondría corazones o, bueno, resistencia o lo que sea. En este caso solo nos deja corazones. Porque obviamente si no, no podríamos abrir la puerta y bloquearíamos el progreso. Recordar cómo empezamos, que deberíamos de tener 20 corazones como mínimo. Bueno, pues esto nos vamos a hinchar a hacerlo porque hay templos, como os digo. Si antes teníamos 20 corazones cuando empezamos, 20 por 4 como mínimo, pues imaginaros. Tendríamos 80 templos, pero yo creo que hay más. Yo creo que eran unos 120 o muchos más. Además, que no solo son corazones, también es la resistencia. Así que calcular que hay un gran número de. Yo calculo que son unos 120, más o menos, templos, ¿eh? A ver si podemos abrir esto ahora. Atención. ¿Os acordáis que antes no hemos podido por los pelos, ¿eh? Yo tengo el poder. ¿Veis? ¿Os habéis fijado en las serpientes estas? Es el Uroburos este o como se llame. Las dos serpientes que se conectan entre sí. Bueno, estamos a puntito, chicos, de viajar a Ilule. ¡Por fin! Gracias, compañero, por el brazo, ¿eh? Me has hecho un favor. Te debo una. No esperaba. Veo que al final has logrado abrir la puerta.
Tu cuerpo sigue bajo el influjo del aura maligna y aún no se ha recuperado del todo. Pero sin duda, todavía hay esperanza. Los orbes luminosos que has obtenido en los santuarios han purificado tu ser. No hemos pasado mucho tiempo juntos, pero aún así, ha sido un honor. Igualmente. Zelda no se equivocaba contigo. Te lo ruego. Vela por ella. Será lo que se pueda. Y se marchó. Y a su barco le llamó Libertad. Vale. En busca de Zelda. Estás pensando, ¿cómo voy a llegar yo ahí? Pues muy fácil, hombre. Para eso tenemos la abducción alienígena esta que la llamo yo. Ahí estamos. Vamos a ver, obviamente me dejo caer. Y lo mismo. No queda otra, amigos. No queda otra. Más lucecitas, ¿eh? Veamos de qué se trata. Voy a planos más chulos tiene, ¿eh? ¿Y ahora qué me dan? A ver. Pobre espada maestra, ¿eh? Había pensado hacer uno de los vídeos, el de modo libre, visitando el castillo de Hyrule, que yo he leído que se puede hacer desde el principio y podemos encontrar una buen equipo, buena espada, buen escudo, buena ropa. Se puede hacer desde el principio, o sea, no es un glitch ni es nada, simplemente el que quiera puede hacerlo. Eso sí, dentro del castillo hay unos enemigos muy poderosos, así que hay que tener mucho cuidado con ellos porque nada, te miran y acaban contigo. Vaya, ya nos hemos quedado sin espada. ¡Cáchese la mar salada! ¡Ojo! ¡Qué pasada, eh! En algún momento habrá que enfrentarse a él, ¿no? Y ahora se despejan los cielos. Y por fin vemos el reino de Hyrule. Y qué casualidad. Link, debes buscarme. Que estamos justo encima de esta zona. Una zona conocida por muchos, si jugasteis al juego anterior. Oye, lo de las nubes es un puntazo, que se muevan y todo, tío. A ver, la pregunta del millón, ¿eh? Mira, hay un lago debajo, justo.
Hay un lago que con la suerte que tengo, pues voy a acabar estrellado en la orilla seguramente, pero bueno. No hagáis esto en casa nunca, ¿eh? No saltéis desde 500 metros de cabeza a un lago porque, bueno, no acabará bien, os lo aviso, spoiler. ¡Toma! No sé por qué. No sé por qué. En serio, esto no lo he hecho a posta, ¿vale? No sé por qué tenía la vibración de que me iba a pasar esto. Obviamente, si planeo un poquito, puedo caer más en el centro, ¿vale? Afortunadamente, el punto de control nos va a dejar justo en el punto del salto. ¿Veis? Obviamente, si nos desplazamos así... Además, puro estilo Son Goku. Son Goku. A ver, es que yo quiero, tengo la obsesión de ir al lago pequeño y poder ir al grande. Pero como soy tonto, pues nada, a mi ritmo, ¿eh? Ahora sí, ¿no? ¡Ahora sí! ¡Chofenun! Poco a poco, amigo. Lo he dicho, ¿veis? Bueno, esto nos permite recuperar un poquito de resistencia. Allí tenemos el castillo de Hyrule. Es muy posible. Como os digo, en principio no entra en mis planes hacer modo historia, ¿vale? Porque como os he dicho, como os dije, la historia es larga. Creo que no es tan larga como os comenté, porque yo os dije que eran 60-70 horas por la información oficial que yo había leído. Pero yo he visto gente que ha hecho el típico vídeo. Bueno, no he visto, he visto que el vídeo está colgado. La historia completa en 20 horas. Eso hay que correr mucho y saltarse muchas cosas. Y yo tampoco quiero saltarme nada. A ver, nada, obviamente. Pero la idea, como os comenté en un principio, era hacer esto hasta llegar aquí. Vamos a jugar un poquito más. Y luego pues podemos hacer modo libre, que yo creo que es quizás algo diferente a lo que están haciendo todos los youtubers o streamers que, que están jugando al juego, que todos hacen lo mismo. Entonces, enseñaros curiosidades, de intentar construir cosas chulas y tal, ¿vale? Preparándome los vídeos una vez a la semana, pues yo creo que pueden quedar chulos. Como os digo, allí tenemos el castillo de Hyrule, que yo creo que podríamos ir a visitarlo en el siguiente vídeo de modo libre, que no sé cuándo subiré, la idea es hacerlo los domingos. Y bueno, allí vemos una pedazo de tormenta que está relacionado con el modo historia, que ya veréis. Y otra cosa graciosa... No, no tengo una espada, ¿no? Bueno, tengo el hacha. Porque si hacemos esto en la hierba alta, podemos... ¿Veis? Podemos pillar... grillos vigorosos. Pues nada, no he llegado. Bueno, enseguida continuamos, ¿vale? Como veis, bueno, obviamente el juego cambia mucho de la zona de las nubes hasta en tierra, chicos. A nivel visual es precioso. Obviamente se ven la resolución, los dientes de sierra, el popping tiene un poquito. Siento generoso. Pero, oye, eso es lo de menos. Yo lo estoy disfrutando mucho. Y me cabría mucho ver gente que critica el juego por los gráficos. Cuando la Switch es una consola que tiene ya más de 10 años, que es de pasada generación. No hay que olvidar que salió con Xbox One y con Play 4. Y que ahora mismo, tanto Xbox como Play ya han sacado sus respectivas... Tenía que estar atento, chicos, disculpadme. Ya han sacado sus respectivas nuevas consolas como Play 5 y... Y serie X y S, obviamente. Oye, tío. Quiero grillos. Pero es que se me escapan. Vale. Quería tener tres. Por si hago lo que os he dicho en el próximo capítulo, me va a hacer falta. Vale, pues a ver. Desde lo alto. Desde lo alto, si no me equivoco, hemos visto esa torre que está ahí enfrente, si no me equivoco. Vale. Es que no sé ahora mismo si es aquella. Sí.
yo pensaba que tenía que ir a aquella torre. Bueno, da igual, aunque demos un poco de rodeo, ¿vale? Como os digo, nos quedan todavía 20 minutos de vídeo. Vale, eso no hay. Eso es un fuerte. Eso está chungo entrar ahí, que flipas, ¿eh? Si es el que yo creo, intenté entrar en mi partida principal y no me fue muy bien, que digamos. Pues bueno, vamos a ir a la torre aquella que veis allí, que es a la que tenemos que ir, que yo estaba un poco dudoso. Tengo el escudo con la patineta esa, con la vagoneta, guardado, ¿vale? Para otro día hacer un poquito de skate, ¿vale? Pero en este caso, como es bastante plano, vemos allí un santuario que podríamos dejarlo... Perdón, podríamos... Vale, lo dejamos marcado, ¿vale? Y en otro momento podemos venir. Vemos animales, podríamos cazar. A mí es que me da penita el cazar, tío. Es un videojuego, son polígonos, ya lo sé, pero me da penita, tío. Soy buena persona. A ver si puedo... Vale. Lo dejamos marcado también. Yo voto por ir marcándolos y luego ya los haremos en otro momento. Como os digo, lo de los santuarios yo creo que es para el modo libre. Podríamos ir haciendo 3 o 4 en cada... 4 como mínimo, ¿no? En cada partida. En cada capítulo, perdón. Uy, que tenemos por ahí ese grandullón, ¿eh? Bueno, paso de él, que tengo 3 corazones y de mirarme me mata. Y bueno, nuestro objetivo principal en este momento es venir a este fuerte. Que puede que suene o puede que no. Cuidado con los pinchos que pinchan, ¿eh? Cuidado que me pincho al final, ¿eh? Vale. Pues venga, vamos para adentro. Y a ver con qué nos encontramos. Creo que he entrado por la puerta de atrás. ¿Link? ¿Pero qué ven mis ojos? Pues sale, allá que voy. Muchas gracias, majete, muy amable. En este sitio hay cosas muy chulas, tenemos un poquito de todo. Podemos hacer muchas cosas. Y hay una cosa súper chula. No. Bueno, esto os lo enseñaré luego porque aquí debajo hay algo, ¿vale? ¿Qué es lo que hay? Bueno, ya lo veréis. Estas pisadas me suenan. Qué bueno, chicos, qué recuerdos, ¿eh? Obviamente es una secuela, así que está llena de personajes que ya hemos conocido anteriormente, pero han crecido, madurado algunos, otros no. Bueno. Ahí está su laboratorio. Vale. De aquí mejor no tocamos nada sin permiso, porque nos va a caer una bronca tremenda. Bueno, ahí tenemos una torre, a ver si podemos escalarla ahora a continuación. ¿A quién tenemos aquí? Profesora, ¿quién será? Recordemos que han pasado unos años. ¿Se puede saber dónde has estado? Qué grande. Desde el juego anterior. No, no serás un fantasma, ¿verdad? ¿Cómo ha crecido, no? ¿Ah? ¿Y ese brazo?
Última moda en París, amiga. No sé lo que ha ocurrido. Pero ya me estás poniendo al día. Ahí estamos, señorita. La princesa Zelda y tú estabais investigando el castillo de Hyrule. Eso mismo. Entonces, a gran profundidad encontrasteis una momia. La visteis despertar ante vosotros. Luego Zelda se precipitó al vacío y desapareció. Debió de ser entonces cuando el castillo comenzó a flotar y todas esas ruinas cayeron del cielo. ¿Y acabaste en una isla en las nubes? El brazo que detuvo a la momia debió de protegerte. En aquel lugar, un extraño ser te hizo entrega de mi tableta. Y descubriste que tu brazo pertenecía a un tal Rauro. La espada maestra ha desaparecido. Aunque al menos tenemos la certeza de que la voz de Zelda te ha guiado hasta aquí. Bueno, menos de una piedra, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Bueno, aterrizar, aterrizar, lo que se dice aterrizar. Creo que no es la palabra, pero bueno. Llamémoslo aterrizar si te sientas mejor. Ajá. Bueno, pues toca ir a la zona bajo el castillo. Bueno, os acordáis, ¿no? Bueno, misión completada. Y ahora nos han marcado el sitio al que tenemos que ir, que está justo enfrente. No está muy lejos, la verdad. Todavía no vamos a poder venir aquí dentro, si no me equivoco. Vamos a ver. Sí, podemos venir, pero no podemos hacer nada. A esto ya vendremos más adelante. Nos quedan unos minutos de vídeo. Yo es que no sé si merece la pena realmente intentar ir a... Vale. Bueno, pues vamos a intentar avanzar un poquito. Como os digo, nos quedan apenas 11 minutos de vídeo. Tampoco vamos a poder hacer mucho, obviamente. Pero bueno. Como os he dicho, vamos a ver el apoyo que tienen los tres primeros capítulos. El día que estoy grabando este, veréis el primer vídeo, modo estreno. Y ya veremos qué hago al final con el juego. Si hago serie, si no hago serie. La serie en principio va a estar muy difícil, el modo historia. Lo que había pensado, como os he dicho, es modo libre, haciendo variedades y enseñando cosas interesantes, descubriendo secretitos y cositas que os puedan ayudar. Y bueno, ¿ese santuario? No lo tenía. Vale. Pues ese santuario no lo tenía. ¿Y aquí qué tenemos? Qué bonito. Y qué triste a la vez. Aquí tenemos un señor al que vamos a encontrar a lo largo del juego. Ya hablaremos con él en otro momento. Tenemos que ayudarlo siempre a aguantar el cartel, ¿vale? Usando materiales. A ver, si es que no sé si os lo voy a poder enseñar ahora, como estamos aquí un poco los últimos minutos de vídeo. A
a ver, un momentito. Reiniciamos. Que a veces... Obviamente así no se va a aguantar, pero bueno, vamos a intentarlo. Soñar es gratis. Este señor está obsesionado. No, ¿veis? No se puede. Necesitamos hacer otro invento. Lo dicho, lo dejamos para otro momento. Es fácil, ¿vale? Componer dos tablones juntos en forma de X o algo por el estilo. Ya estaría, tampoco es muy complicado. Esto lo vamos a encontrar por todo el reino, que nos permiten hacer nuestras construcciones y tal. Vale, dame un segundo, ¿vale? Es que a ver, si hago esto ahora, no nos va a dar tiempo a llegar... Sí, sí, está ahí al lado, creo. Podemos hablar con... Podremos hablar un momento con ella, pero es que no nos va a dar tiempo a hacer mucho más. Ya os lo digo, ¿eh? Para que veáis, chicos, para que veáis. Para que veáis una muestra de lo que podemos hacer. Una pequeña muestra. Vale, genial. Esto es que hay que tener mucho cuidado al colocarlo, chicos, porque si no está todo bien recto, se nos va a mover. Yo he hecho algunas cositas muy interesantes. En mi partida principal. Vale. Y ahora, pues podríamos, yo qué sé, a ver si podemos poner uno más. Y qué sé yo, podríamos... A ver. ¡No! Ostras, tío, de verdad. ¿Veis qué rabia me da, tío, que pase esto? Yo es que no lo sé, no sé por qué pasa esto, tío. Si ya lo tengo puesto más o menos centradito. No, no. A ver, ahora. Hay que estar muy atento, ¿vale? Y tampoco sé si lo he hecho bien, porque a lo mejor por un centímetro, ¿veis? Por un centímetro. No encaja. Vamos a probar así. Si no, lo bajamos un poco y ya está. Vale, se aguanta. Funciona, chicos. ¡Sí! ¡Bien! Lo he dicho. A este señor nos lo vamos a encontrar. Yo me lo he encontrado ya unas 7-8 veces por lo menos. Y bueno, pues cuando le echemos una mano nos va a dar una recompensa. La idea es que se aguante para que él pueda ponerle un soporte. Y luego lo que hemos construido nosotros lo quitan, ¿veis? Vale, por la sombra parece que lleva el pantalón roto, pero no, es el reflejo, ¿eh? Nos da 20 rupias y nos suele dar alguna cosa de comer, algún plato o algo siempre. De hecho, en el juego es difícil conseguir rupias. A ver, es difícil de por sí. Hay formas de farmear rupias fáciles, pero... En el juego anterior, a lo mejor rompías un jarrón y te encontrabas rupias, o matabas un monstruo y te daban rupias, si no recuerdo yo mal. Y aquí, sin embargo, es más difícil que te den rupias. Se pueden conseguir rupias, hay maneras de hacerlo y de farmearlas, hay minijuegos que te dan rupias y puedes vender objetos, que es la clave, sobre todo, para conseguir rupias rápido. Pero bueno. Vale. ¿Qué se cuenta esta personita? El que está al lado, obviamente. Oh.
Bueno, pues se supone que tenemos que seguir avanzando un poquito más. Como nos quedan nada, unos minutos de vídeo, pues oye, vamos a intentar llegar al lugar en cuestión. Y luego ya a partir del siguiente vídeo, si continúo con el modo libre, que yo creo que por lo menos haremos un vídeo de modo libre, iremos al castillo para enseñaros esas curiosidades. Y bueno, si hay mucho apoyo, como os digo, a lo mejor me lo pienso y os traigo serie del juego. Pero lo dicho, tendría que haber muchísimo apoyo. Pero mucho, pero mucho, pero mucho, ¿vale? Más apoyo del habitual. Siendo Zelda, es posible que os animéis a apoyar más de lo habitual. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Vale, pues nada. Hay que seguir avanzando. Y... que no llego. Tenemos que subir un poquitín más. Oye, me estresa mucho lo de la resistencia, ¿eh? O sea, hay que mejorarla, pero rápidamente, ¿eh? De hecho, yo en el juego anterior es de las cosas que tardaba más en mejorar. Siempre tiraba más por corazones. Pero cuando tienes unos cuantos corazones, es mejor, creo, tirar más por la resistencia. Porque a la hora de golpear, de escalar, de nadar, le vas a sacar más partido. Vamos a seguir subiendo. Estos soldados son amigos, se supone. Pero al que estamos buscando creo que está justamente en este edificio, si no me equivoco, ¿eh? Vamos a hablar con este señor que anda por aquí. Vale, pues si el capitán está subido por ahí arriba, pues nada, vamos a intentar... Vamos a intentar subir, ¿no? Que no sé si lo estoy haciendo bien, ¿eh? Pero bueno. ¿Es que no sabes quién soy? ¡Claro, hombre, claro! No, la princesa Zelda ha desaparecido, amigo mío. ¡Ojo! Se ha vuelto a marchar. La historia de nuestra vida, macho. Es increíble lo rápido que pasa el tiempo jugando este juego. Otra hora de juego que hemos jugado y no me he dado cuenta. Bueno. Ahora deberíamos volver. A ver un momentito. Claro, tenemos que volver al fuente, pero es que... Al fuerte, perdón. No sé si hay viaje rápido al fuerte. No, porque todavía no hemos desbloqueado lo que tenemos que desbloquear. Pero, bueno, chicos, vamos a ir dejando por aquí el episodio. Seguramente, en el caso de hacer modo libre, el siguiente capítulo ya empezaremos desde el fuerte directamente, para no hacer todo el viaje de vuelta para nada. Y bueno, y si hay mucho apoyo, lo dicho, yo me lo pienso, y si hay mucho apoyo y veo interés, me animo e intento hacer una serie. Eso va a depender de vosotros. Así que ya sabéis, decidme qué os ha parecido estas tres primeras horas de juego, qué os han parecido los episodios. Si os ha gustado, dejar vuestro like, compartir con amigos, preguntas, dudas, sugerencias, dejar vuestro mensaje. Un saludo y nos vemos en el siguiente episodio, ya sea de modo historia o de modo libre, que subiré próximamente, en los próximos días. No os lo perdáis. Adiós.